artista único en su género. Le llamaron el rey del rock and roll a comienzos de los 50, 59, 60. Era el rey del rock and roll. Es nuestro Elvis Presley particular. Cantante, compositor, guitarrista, y que utilizaba su silbido, que le dio fama mundial. Grabó más de 100 películas y grabó los temas de las archiconocidas en La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo. Con todos ustedes, con todos nosotros, es un placer presentar a mi tocayo Curro, el rey del silbido, Curro Savoy.